Shalom. Luego de inspirarnos en el Cantar de los Cantares, comenzamos nuestra tefilá de Kabbalat Shabbat. Oh.
Con su alma agregada para insuflarnos valores, construyamos ese palacio en el tiempo que es el Shabbat junto a nuestros seres queridos. Cantamos juntos Ana Bejoa. Zachor be'diburecha tishmi'anu el ha-meyuchad Adonai echad u'shmo echad l'shem u'l'tiferet ve'li te'ilah Alecha rovi li yikrat kala b'nei shabbat nekabela yikrat shabbat elechu b'nei chagim ekor ha-biracha me'rosh mikerem Esuha soma se be machshavat hila lechano dili mikrat kala benei shabbat nekabela mikash melechir malucha kum mitzei mitoch rofech harav lashet bemet avachad yu yamon alai chemda lechano dili mikrat kala Shabbat Kabela Idnari me'afar gomen el-shibig Dei tifartecha mi'al yad ben-ishay Bet alami korba el-napshi Ge'ala Lechta rodil li'ikrat kala Benei Shabbat Kabela Itoreri, itoreri, kibba ore Kumi ori ori ori, shi na meri
shosaik berachaku kol mevalaik yasisalaik Eloaik imzos katan al kala Lecha dodim li nikra kala Benei shava mekabela Yaminos moldi vrozi veta done Tarezi al yadishver Shabbat, cantando juntos el Salmo 92, Mizmor Shir Leyoma Shabbat. Mizmor Shir Leyoma Shabbat, Ot Leodor Ladonai, Ulezamer Leshimcha Elyon, Ulezamer Leshimcha Elyon, Leagid Baboker Kaste. Thank you.
le Shabbat con el barco. Ya yo le tota fot, veneneja octaftam,
על מזוזות ביתך וישריך ויהיים, שמות ישמעו על מצותיי, אשר אנוכי מצוותכם היום לאהבה, את אדוני אלוהיכם ולעובדו וכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי את ארציכם ביתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, ונתתי עשב ושרך לבהמתך ואכלת ושבעת. ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם ואלו תותפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשובך ופומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם ומימיכם על אדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי ידיהם ודרותם, ונתנו על ציצית הגנת תכלת, והלכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת אמת באמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל המשמם גמולי כל בנפשנו, הסתם לשם וכם אלות אדמות רגלינו, המדריקנו ותאמרו רגלנו על כל שונאינו, היינו עושה לנו ניסים לקמה ופרעה ואותות ומאותים ועדת מיכם, המכבר התוכו וקוראים מצרים, ויותד עמו ישראל מתוכם, יעמדו לגלות עולם, המביא בנה ותזהה ימזו ולטרוף, ויהיה מצוני אמת ומותי בה. Thank you.
Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios de la mentira. Hazme insensible a la ofensa y humilde ante mi prójimo. Hazme comprender tu Torá y cumplir con tus preceptos. Disipa las malas intenciones de mis enemigos, frustra sus malos pensamientos. Hazlo por tu nombre, por tu gloria, por tu santidad, por tu Torá. Sálvame con tu poder, respóndeme mi angustia y libera a los que te aman. Acepta mis palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, mi protector y mi redentor. El que establece la armonía en sus alturas, nos concede la paz a nosotros, a todo Israel y a toda la humanidad. Amén. Shabbat.
душа, ляме душ не оде, зеке, лема се, берешит. Бетае либейно, леовдека, 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 especial, Shabbat Agadol o el Gran Shabbat. ¿Y qué hace especial a este Shabbat para que sea Agadol? Todos los Shabbatot, cuando levantamos la copa del Kiddush, nos recuerdan Zecher Yetziat Mitzrayim, el recuerdo de la salida de Egipto. ¿Y por qué este Shabbat, que antecede y este año por un día al comienzo de Pesach, sería tan especial? Primero y principal porque nos recuerda ese momento en Egipto cuando el pueblo de Israel aún no era libre. Sin embargo, podía saborear la libertad, podía vivir la libertad en sus corazones a pesar de que todo lo que había en el exterior, todo lo que lo rodeaba, le indicaba que aún eran esclavos. Este Shabbat nos recuerda el verdadero sentido de la libertad, la idea de que puedes ser libre sin importar las condiciones en las que te toquen vivir, solo si decides ser libre. Por eso la preparación para Pesach desde Shabbat a Gadol nos indica que nosotros somos quienes decidimos cómo vivimos nuestra libertad y cómo vivimos cada una de las vicisitudes de la vida que nos toca vivir. Este año, nuevamente, hemos preparado todo para Pesach. De hecho, el hecho de que estemos a punto de entrar a Pesach indica que inclusive entramos a este Shabbat con la casa limpia. Y no solamente la casa limpia de Hametz, porque lo hemos vendido, lo hemos regalado, lo hemos donado, sino porque al limpiar ese Hametz también hemos limpiado internamente todo aquello que nos esclavizaba, todo aquello que nos leudaba, todo aquello que hace que tu vida, tome moho, se pudra tan rápidamente.
Y la única forma de no pudrirnos es realmente siendo sencillos, sin leudar, siendo tan sencillos como la matzá. Este alaj maniá, este pan de la pobreza que comeremos mañana en el ser de Pesaj, no se olviden. Hoy no podemos comer ni matzá para marcar la diferencia, ni hametz porque ya hemos limpiado la casa. Y este pan de la pobreza que comeremos mañana nos recuerda justamente la humildad. Pero el día de hoy, que no podemos comer ni uno ni otro, estamos casi en un estado de limbo. Nos estamos preparando para que la noche de Pesaj sea una noche diferente y estamos cumpliendo con la mitzvah de decir a Motzi de comer pan sin ensuciar la casa. ¿Cómo poder vivir sin dejarla embarrada, sin ir dejando migas por la vida que llenen de hametz? Y la verdad que para esto nuestros jajamim trataron de pensar una y otra vez. Encontraron diferentes soluciones. Unos decían dejar un pedacito de jalá guardado en una bolsita, comer así. Otros salen a la ventana para comer, para que el hametz caiga afuera. Otros dicen, no, usemos una matzá shirá, que no es la matzá que vamos a comer la noche de Pesaj, sino que es distinto. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo a veces vivir tu vida y cumplir con las mitzvot y no dejarla embarrada? O sea, no ir dejando pedacitos de hametz. Y la verdad que es imposible. En nuestra vida vamos acumulando hametz, vamos acumulando cosas que nos leudan, de repente sentimos pequeños orgullos, nos sentimos que a veces podemos las cosas, nos llenamos a veces de actividades, ¿sí? Y de repente nos damos cuenta y miramos para atrás que dejamos la embarrada. ¿Qué hacemos entonces? Declaramos todo el hametz que haya en mi poder, lo haya visto o no lo haya visto, sea considerado como polvo de la tierra. El sistema de expiación diferente al de Rosh Hashanah Yom Kippur, mediante todo un mes de Heshbon HaNefesh, de buscar en nuestras almas y de pedir perdón, este es una solución bastante interesante que nos da la tradición. Para poder vivir en libertad tienes que largar la carga. Y para eso a veces es importante poder decir, todo lo que pasó es cierto, dejé algunas miguitas en la vida, tiempo de barrerlas, y lo que no pudiste barrer también tienes la opción de declararlo para que no te afecte. Decidir cuáles son las cosas que nos van a afectar, decidir cuáles son las cosas que nosotros queremos proyectar, eso es parte de la libertad. La segunda es, explicaba que recién para Pesaj, obviamente tenemos que marcar inclusive diferencia al día anterior, no comiendo hametz y no comiendo matzá, para que mañana por la noche sea realmente diferente. Y en esto nuestro jajamim, hace muchos, muchos siglos, más de 21 siglos, pensaron cómo enseñarnos acerca de la libertad. Y decidieron, al igual que muchos, ¿sí?, escuchamos el día de hoy, priorizar la experiencia. Es cierto, el judaísmo ha sido por siglos erudito y nos ha pedido ser el pueblo del libro, la erudición, estudiar, entender. Sin embargo, como dicen los millennials hoy en día, la experiencia, vivir experiencias pueden transformarte. Inclusive, si vas a un buen restaurante, van a decir, vas a vivir una experiencia culinaria. Esto, que parecería ser el marketing del siglo XXI, en realidad es lo que sabían nuestros jajamim y nuestros rabanim hace 21 siglos. ¿Y qué es lo que sabían? Que la experiencia te transforma. Y nos darán un sistema de pasos, ¿sí?, un paso tras paso que me enseñará a través de sabores, colores, texturas, aromas, me enseñará a tener una experiencia. Y la pregunta es, ¿qué representa esa experiencia para mí? No es solamente tener en un libro que me cuenten la historia de la salida de Egipto, que me cuenten lo que es la libertad, que pueda dilucidar filosóficamente sobre si somos realmente libres o no. Es probar en tu boca si la amargura, el dulzor, lo salado, lo dulce, lo ácido, cómo pueden transformar tu paladar, puede transformar inclusive a veces la expresión de tu rostro. Piensa cuando comes una fruta ácida, cuando comes un limón, enseguida uno hace así. No lo puedo manejar.
Tu rostro se transforma. ¿Cómo se transforma tantas veces cuando nos toca pasar, escuchar un comentario ácido, escuchar una palabra amarga? ¿Cómo nos transforma el rostro, la vida, muchas veces sin manejarlo? Después lo podemos racionalizar y eso es lo que va a hacer Pesaj. Pedir que tengas la oportunidad de vivir y hacerte las propias preguntas de en qué te afecta a ti, cómo te transforma a ti. Porque la verdadera libertad no solamente está en este gran Shabbat, en sentirme libre, sino que la verdadera libertad está inclusive en poder preguntarme a mí mismo si este año puedo sentir algo diferente. Date la oportunidad de vivir, de vivenciar, de experimentar y principalmente de poder cuestionar. No solamente cuestionar a Hashem porque no nos gusta lo que nos pasa y que la pandemia o que a lo mejor este año no te pudieron visitar en tu mesa, sino cuestionar cómo podemos transformarnos y cómo podemos hacer que este jamez de nuestras vidas se vaya rápidamente y vivir vidas más simples, vidas más valoradas y vidas más humildes. Aunque nos toque pasar épocas de carencia, alahmania, este pan de la pobreza, nos enseña que igual hasta lo simple puede alimentarnos y preparar una cena maravillosa como la que compartiremos en nuestro seder. Que tengamos un Shabbat Shalom y que podamos prepararnos para un Pesaj Kasher Besameach. Todos aquellos que se encuentran en periodo de duelo o de recordación y que llevan las almas de sus seres queridos prendidas a su corazón, podamos compartir el Salmo 23 para elevar su memoria y hacer de ella una inspiración para nuestras vidas. Amén. Yesh me rabba mi barach le alam le almei almaya.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתאדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דמירם ועלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמאיה חיים בסבה וישועה ונחמה בז'זבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ברווח בהצללן ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Nos ponemos de pie para acompañar y para pedir por todos aquellos que se encuentran en periodo de dolor o de enfermedad, que pueda el Kadosh Baruj Hu brindarles una pronta sanación, tanto de su cuerpo como de su alma. Y digamos, amén.
sabe che so cola, sai me lecce monica, e a tare chi clota col, le vado in l'onora, beu, aia, beu, o bebeu, ie, beti farà, adoro la macerma, la bete, in coglienzi in libra, le etna sabe che so cola, sai me lecce monica, e a tare chi clota col, le vado in l'onora, beu, aia, beu, o beti farà, beu, aia, beu, o beti farà. Shabbat shalom, umevorach.